Bolso nuevamente, mi nombre es Pablo y en este video te voy a mostrar uno de los destinos ideales que podés ir un fin de semana o algunos días con todo esto del COVID para la gente que no quiere moverse demasiado. Vamos a viajar a San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires y te voy a dar todos los tips y la guía fundamental para que puedas recorrer este lugar sin perder tiempo ni plata. Eso es lo más importante. Pero antes que nada, antes de arrancar, dale suscríbete al canal, seguinos, danos like. Todo eso a nosotros nos ayuda a seguir haciendo videos y todos materiales y contenidos. Así que dale, vamos a arrancar ya con este video. Bueno, llegando al lugar, siempre en Armate el Bolso, vas a encontrar cómo llegar aquí a San Antonio de Areco y también pensarlo en un punto de vista y en un plano federal, porque no solamente gente de Buenos Aires, sino gente de todo el país también quizás quiere venir a visitar esta localidad. De la ciudad de Buenos Aires, que es donde, bueno, está mi casa, mi pequeño hogar, está allí en el barrio de Almagro. Aproximadamente hay 2 horas de viaje por ruta. Vas a tener que venir por la Panamericana, ¿sí? Ramal Pilar. Y luego vas a empalmar con la ruta 8, que te va a llevar directamente a Areco. Pero también, de diferentes puntos del país, pueden ingresar por diferentes rutas, la 31, ¿sí?, que también viene desde la parte de la zona norte, de lo que es Zárate, Campana, para todo el lado del Paraná. Y también lo pueden hacer mediante bus. Hay diferentes empresas de bus que operan en San Antonio de Areco. Te voy a dejar en la descripción la información por si no tenés vehículo y querés ir en bus. También hay servicios de combis que ofrecen también los transfer hacia San Antonio de Areco. Si conoces algún otro medio de transporte que nos puedas ayudar, déjalo en los comentarios, así lo podemos sumar al listado que siempre es útil para compartir entre viajeros. Bueno, alojamiento. Es algo muy lindo quedarse a dormir en Areco, vivir una noche, porque todo lo que se vive en el día, a veces a la noche, también las callecitas, ir a comer algo, caminar por el casco histórico, es muy pero muy lindo. Te recomiendo hacer una noche o más, las que vos quieras, pero dormir en Areco. Y además, esto es algo que siempre me gusta recomendar, que cuando uno más tiempo vive en un lugar, se lleva más cosas de la cultura, más cosas de las costumbres, y se van a dar situaciones de quedarte conversando con alguien en un bar o en un atelier con algún artista, que cuando uno está apurado porque visita en el día y se va, no le alcanza el tiempo. Pero un poco siempre les recomiendo que busquen en Google Maps, usen esta herramienta, es maravillosa, yo la uso para planificar mucho, para buscar el alojamiento. Acá ven que tienen estos botones, dice hoteles, ustedes cliquean el hotel y les va a dar acá para que elijan. Yo voy a poner, no sé, una fecha, no sé, del 21 al 23, ¿sí? Y aproximadamente pueden llegar a ver, ponen buscar en esta área. Algunos alojamientos que hay disponibles. También en la página que te voy a dejar en la descripción vas a poder encontrar la información. En el sitio web de San Antonio de Areco están listados todos los alojamientos. Y aproximadamente acá tenemos los precios también para comparar, para poder hacer algún tipo de comparativa. Yo lo que recomiendo siempre es llamar acá, pinchar a este lugar, ¿no? Hotel, boutique, cualquiera fuese la opción, o acá, y llamar por teléfono al lugar y consultar a ver si tienen disponibilidad. Y muchas veces los precios cara a cara o hablando por teléfono son más baratos que internet, porque no tienen que pagar la comisión a Booking o a Kayak o a la página que fuese que están haciendo la reserva. Así que te recomiendo, buscalo por Google Maps, levanta el teléfono o en la página de San Antonio de Areco, que te la voy a dejar en la descripción. También, buscate el lugar, llamalo y lo arreglás personalmente, vas a encontrar mejores tarifas. También en San Antonio de Areco vas a encontrar opciones para todos los bolsillos. Vas a poder encontrar alojamientos en el casco histórico, hostels, hosterías, bed and breakfast o también experiencias, ¿sí?, fuera de lo que es la ciudad, más para hacer un turismo rural. No son económicos esos alojamientos, pero bueno, hay opciones para todos los bolsillos y para todas las experiencias que los clientes buscan, ¿no? Alguien que quiera hacer cabalgatas o alguna vida mucho más tranquila, bueno, hay opciones para todos los gustos. Areco está muy surtido en alojamientos. En cuanto a servicios, hay supermercados y esas cuestiones, hay de todo, está bastante bien surtido en cuanto a farmacias, hay estaciones de servicio,
tienen absolutamente todo lo que necesitan para pasar 2, 3, 4 días en Areco, así que quédense tranquilos que la ciudad dispone de todas las instalaciones de una localidad bastante importante ahí en la zona. La gastronomía es un punto fundamental en todo viaje, todo el mundo quiere comer algo rico y visitar lugares. Areco tiene también numerosas opciones, miren todos los restaurantes que ustedes pueden encontrar, sí, muchas opciones. Para que se den una idea, les voy a mostrar, acá tenemos la plaza principal, ¿sí? Esta es la iglesia San Antonio de Padua, que después les voy a comentar un poquito, pero básicamente toda la vida turística y social se mueven en estas cuadras, ven donde están estos restaurantes. Hay opciones de todo tipo, opciones de tipo más gourmet, podemos decir, opciones de comida más parrilla, comida gauchesca, bares para tomar algo y picar algo. O sea, tienen muchas opciones de bares y están concentrados acá. Aproximadamente 4 o 5 cuadras a la redonda del casco histórico van a tener todo lo que necesitan. También puede haber otros restaurantes. Yo te voy a recomendar 2 o 3 restaurantes en los cuales comí. Déjame tu recomendación en los comentarios si estuviste acá, a ver cuál fue el que más te gustó. Nosotros paramos en esta parrilla, Don Manuel se llama, está en la entrada. Trabaja bajo sistema libre. La verdad que el precio era muy bueno por todo lo que te daban. Estaba bastante bien la comida, así que es una recomendación. Si están al paso y quieren comer algo, esta parrilla la verdad que no fue bien, no es algo espectacular, pero sí te la recomiendo para comer algo. Tiene una modalidad de parrilla libre, pero te incluye una picadita al principio. La verdad que puedo recomendártelo porque está bueno. Después estuvimos en uno de los clásicos, el boliche de Besonar, que es una esquina que tiene mucha, pero mucha historia ahí en Areco. Te voy a mostrar ahí fotos para que puedas ver. También su interior está totalmente adaptado como un almacén de ramos generales, como eran en esa época los almacenes, como mi bisabuelo ha tenido, con los carteles de las bebidas, todo lo que tenga que ver con cajones, con sifones. Está muy lindo. Acá te recomiendo que hagas una picadita con quesito, ahí te podés ir el quesito, y las empanadas son espectaculares. No tiene gran variedad de comida, si vos querés algo más elaborado tenés que buscar otra opción. Pero si querés hacer empanadas, una picadita, un vermú, también escuchar alguna guitarreada de alguien que lleva, te recomiendo este lugar, te vas a conectar mucho con lo que son las tradiciones de San Antonio de Areco. El boliche de Besonar está acá, es una esquina que es cualquiera que le pregunten los va a mandar, porque la fachada es muy típica, muy característica, y está a una cuadra de la plaza, así que está bien cerquita el boliche de Besonar para ir a visitar y conocerlo. Si ustedes están buscando una experiencia muy local, pero muy local, muy típica, te recomiendo andate al bar San Martín, bar histórico. Es una esquina, no está ambientadísimo, no tiene nada elocuente, es un bar muy tradicional en donde vas a poder ver bien la dinámica de la gente que entra, que se pone a charlar, que mira una carrera de Fórmula 1 o del TC2000. Van a ver cómo se reúne el pueblo ahí. Te lo recomiendo, tomate un vermú, también una picadita. Mirás ahí un poco de ambiente y podés seguir viaje. Otra opción que te recomiendo para poder comer algo, picar algo, si tenés ganas a la tardecita, un sanguchito de bondiola con un vermucito, es acá. Se llama El Batará, se llama el lugar. Está en esta cuadra, es Arellano y calle Mateu, ¿sí? Búsquenlo, El Batará. El señor tiene mucho fiambre y eso te lo corta en el momento. Te hace unos sanguchitos, la verdad que es un lugar ideal también para picar algo ahí en la tarde. Está muy cerquita del río, así que pueden, después de una caminata acá por el río, pueden ir al Batará y se comen un sanguchito. Muy bueno y muy recomendado. Y también acá, para aquellos que quieran llevar algún recuerdo o algo, hay una chocolatería que se llama La Olla de Cobre. La mencionan bastante en todos los lugares. Bueno, yo se los recomiendo porque los alfajores de La Olla de Cobre son muy, pero muy buenos, buen precio. Te recomiendo que los visites. Bueno, pero ¿qué lugares
podés visitar acá en Areco, turísticos también para ver, mira, al margen de caminar y meterte en las callecitas, que es hermoso, tipo a la tardecita empezar a caminar por Areco es divino. Una iniciativa muy interesante que tiene la Municipalidad de Areco son las visitas guiadas caminando. Te recomiendo que apenas llegues a la mañana temprano, te vas a la dirección de turismo y averiguás la grilla, a ver qué es lo que te pueden ofrecer para el día, porque quizás podés planificarte para, no sé, ir a caminar por tu cuenta y a una hora determinada poder participar de estas caminatas guiadas, porque vas a ver un montón de lugares que tienen un montón de historia, pero uno, si no conoce, pasa de largo y no se da cuenta. Están muy bien guiadas, son guías que totalmente abierto a preguntas. Se los recomiendo, háganlo porque les va a aportar bastante recorrer la ciudad con una explicación. A ver, la pueden hacer por su cuenta también si quieren, pero siempre con un guía. Para mí es mucho mejor porque uno se va más empapado de la historia del lugar. Pero hay ciertos lugares que para mí son un must, ahí un obligado que tenés que ir. El principal museo que tiene la localidad es el Museo Güiraldes, que es donde te van a explicar la historia de Areco. Es muy, muy, muy interesante. Y también la historia de este escritor. Güiraldes fue uno de los escritores más emblemáticos en lo que es la literatura gauchesca. Güiraldes fue el autor de Don Segundo Sombra, una obra emblemática para la literatura argentina, la literatura latinoamericana, que muestra también la realidad del gaucho, como lo hizo el Martín Fierro, por ejemplo. Es muy interesante conocer la historia de Güiraldes y de todo lo que está relacionado con Don Segundo Sombra. Lo van a poder ver en donde, en el museo, que el museo se accede cruzando el Puente Viejo de San Antonio de Areco. El Puente Viejo es una de las atracciones turísticas porque se dice que fue el primer puente en donde se cobró peaje en la Argentina. Este camino, Ricardo Güiraldes, te va a llevar al museo, ¿sí?, que está acá, Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes. Cuando nosotros lo visitamos, fuimos los primeros turistas que llegamos después del COVID, así que no te sé decir bien si hoy está abierto. Por temas de protocolo, cuando fuimos nosotros no estaba abierto, pero el parque se puede recorrer y es hermoso. El museo no es una estancia original, pero es una construcción que recrea cómo eran las estancias de aquella época. Ahí te voy a mostrar unas filmaciones con el dron para que puedas ver las características de estas construcciones, la famosa torre para divisar si venía algún malón. Bueno, todas estas historias de malones, viajeros, gauchos y todo la vas a poder revivir acá en Areco. Así que súper recomendado venir al Museo Güiraldes. Y vas a encontrar también la pulpería La Blanqueada, que fue una pulpería muy famosa en la zona donde también se filmó la película de Don Segundo Sombra. Podés visitarla y ver cómo era una pulpería en aquellos años. Si te interesa el ferrocarril, una muy buena iniciativa que hizo la Municipalidad de Areco es conservar la estación Bagués. Bagués es un pueblo que se encuentra al sur de San Antonio de Areco, ¿sí? Acá lo pueden ver, en el cual acá hay un hogar, que es el Hogar San Camilo, algunas casas, algunos alojamientos o emprendimientos turísticos, pero tiene la estación de ferrocarril porque el tren no circula. Ahora hay un plan para reactivarlo, pero el tren técnicamente por acá no pasa, pero van a poder ver la estación de Bagués. Acá también te dejo unas fotos y unos vuelitos con el dron para que puedas verla, es muy linda. También hay museo, podés visitarla si te gusta para salir un poquito de Areco y conocer los alrededores. Opciones de museos hay varias, hay museos de cuestiones de platería, tenés el Museo de las Lilas que muestra la colección de Molina Campos. Bueno, hay muchas opciones, te dejo en el link de museos para que puedas ver todos los que hay y que elijas el que más te interesa. Pero si tengo que recomendarte el de Güiraldes, no dejes de visitarlo porque es el museo emblemático de Areco. Como conclusión, desde Armate el Bolso te recomendamos que visites Areco porque además te van a atender muy pero muy bien, gente de 10, un lugar espectacular, buenos precios, buenas opciones, así que nada más tenés que armarte el bolso e irte para San Antonio de Areco. No te olvides de suscribirte, de darle like ahí las redes, todo, porque con esto nos ayudás a poder seguir armando más videos. Así que nada más y nos vemos en el próximo video.